Dra Motor les ofrece este programa. ¡Coño, corre! ¿Que ahí viene otro? Yo creo que están haciendo una cámara. ¿Por ahí? ¿Por ahí? Espérate, mira yo, mírame. Llevo para usarla. Él me va a hacer a mí entrar, que a mí me da un miedo espantoso. Pues muy bien, muy bien. Yo hago la Ouija, lo dije en el directo. ¿Tú quieres que yo entre en la iglesia? Yo entro. Que a mí no se me ha perdido nada porque yo he entrado un montón de veces. Pero la Ouija entonces no la llevamos. Ay, en fin, esto es una locura. Yo lo que quiero es entrar antes que sean las 12 de la noche. Pero como allí no se sabe, por el tema que todo el mundo sabemos de los problemas que hay con el guarda, o con nosotros, yo creo que el problema es con nosotros, porque luego entra la gente por allí a bombo y platillo y nadie los para. Y entramos nosotros, que parecemos, como dije el otro día, robar melones, y nos coge todo el mundo. Yo, si les digo la verdad, llevo más miedo que 11 viejas. Y ya no es por el torbiscal en sí, sino por la iglesia, por los acontecimientos que he vivido allí. Y la verdad que no sé lo que nos vamos a encontrar. Primero, que podamos entrar. Y segundo, porque hoy nuestro compañero Jesús quiere entrar por otro sitio. Es más complicado, pero vamos a intentarlo, a ver qué ocurre. No se lo pueden perder, no se lo pueden perder, porque, bueno, ustedes lo verán. Vamos, yo todavía no sé lo que va a pasar, porque vamos en el camino, lógicamente.
Vendrá Motor les ofrece este programa. Bueno, Jonathan, ¿estás preparado? Sí. ¿Jesús? Preparadísimo. Ya hemos hecho el trucaje de los coches. No le vamos a explicar a ustedes qué hemos hecho, pero nos vamos. Venga, vamos. Pero, ¿no hay que coger nada más aquí? Ah, bueno, sí. Coge... Hombre, claro, el foco y el maletín. Anda que nos vamos ahí. ¿El maletín para qué? Oh, sí, hay que cogerlo. Coge el foco. ¿Pero qué hay que llevar el maletín? El maletín, ahí va unas cosas. Cierra el maletín. Pues no lo vamos a llevar todo en la mano. Mete el foco ahí, mientras tanto. A ver, ¿puede cerrar bien? Creo que no. Coge la ouija. Cógela por si las moscas. Cógela. Porque mal se ve esto. Vale, tenemos la ouija, vámonos. No, John no va a cerrar. Trae para acá. ¿Tú quieres llevar la mano esto? Venga, vamos a llevarlo en la mano. Llevamos... Coche. Liero, suelta el maletín. Llevamos Spirit Box. Sí, venga, liero. Tengo que cerrarlo, espérate, que tengo que cerrarlo. Sí. Llevamos la Spirit Box. No me echaba ni la mitad, nada. No, o sea, al final nada. A ver. A veces no se ve ahí ni queriendo. Bueno, pues traemos la PCB 11. Después de unas largas pruebas. No, porque si te quedas quieto aquí, venga, anda aquí yo. Y ahora entran esa gente, tío. Y yo con la ouija en la mano. Y tú con la ouija en la mano. El que no la quiere hacer. El que no quiere hacer la ouija la lleva él. Que la tiene que llevar. Siempre lo digo, no se puede comer y venir a investigar un coche. Venga. Y ustedes sois más largos que un día sin pan, venga, a cacharse. Bueno, ya he puesto la larga, no va a ver. No, no ve. Escúchame, hay que coger del coche una batería. John, en el maletín que has dejado, sí, en la redecita, cuando abres la tapa, hay una batería. Cógela, Jesús, y guárdatela, que no me fío yo. Esta va cargada, pero no sé qué tiempo vamos a estar. Esta tabla tiene astillas, ¿eh? Hombre, es que eso es madera pura. Esa me la hacían a mí para las tiendas mágicas en el País Vasco. Un artesano que hacía brujas de marionetas y cosas de esas y hacían las ouijas de allí. No, a mí la cena no me ha caído muy católica, el brownie ese, ¿eh? El brownie lo tenemos que haber compartido todos, uno para sí, todos. Sí, uno para todos, porque vamos. ¿La has visto? Sí. Venga, al bolsillo, ligero, que viene un coche. Si te quedas quieto no te ven. Menos de pie. John, agáchate. Mira, yo creo que nosotros nos dedicamos a robar melón y tenemos más éxito. Por lo menos ganamos dinero. Ahí es nuestra carretera, ¿no? ¿Cruzamos o vamos de tiro hecho? Venga, si viene un coche, pues... Y yo es que si no, tenemos que andar más con un cartero en Barcelona. Ahí viene un coche en la ciudad. Venga, vamos a cruzar. No, mira, aquí. Quédate ahí. John, tú ahí cagachao. Y enciende la luz. Paga. La madre que te parió, ¿dónde va a pagar la luz? Buscamos chichu. Eso. Chicho. Venga, vamos. No, es que allí viene, ahora van a venir todos los coches. ¿Seguimos? Coño, corre. ¡Qué actor, cobarde! Yo estoy riéndome, pero verás ahora cuando tenga que bajar. ¿Y esa gente por dónde bajaron el otro día? Eso digo yo. ¿Que salieron allí? No. ¿Que cruzaron el puente?
Ellos hicieron lo mismo que nosotros, creo. Y aquí bajaron. Pues venga, aquí hace falta una luz. Venga, gracias. Pero espérate, John, viene por ahí. John, venga, corre. No, ya te tiene, el John se tiene que agachar liero. Ten cuidado que ahí están los cardos borriqueros. A ver, coche. A ver, lumbre. Diego, por aquí hay una especie de camino hecho, mira. Pero va hacia allá y allí imagino que bajas. Corta. Sí. Agacharse. Cuerpo a tierra. Venga. A ver, enciende. Venga, enciende. Que ahí viene otro. Yo, pero ¿qué están haciendo? Por aquí, por ahí. A ver. Y allí bajamos. Espérate, voy a ir yo. Ilumíname. Venga, pues aquí han hecho un camino. Anda, que no lo han hecho, está bien. Cuidadín. Ahí. Venga. ¿Qué ha pasado? Ah, te lo dije. Claro, esos pinchos, pues el otro día nos los clavamos. Tela, bueno. Vamos, eso, apaga la luz, hijo. Puñete la linterna, voy a coger la linterna, la voy a pezotear. Dame la cámara. Ten. Yo. Ven, vamos a hacer una cosa. Vamos a entrar por aquel lado mejor, ¿no? Sí. ¿Tú quieres entrar por la buena? Sí, vamos a intentarlo. Toma. ¿Esta linterna? Tela. La alegría, hijo. Tiene que soltar yo la cámara. Hombre, hace está a gusto, ¿eh? Yo no sé por qué el otro día había la cantidad de insectos. Ahora, por lo menos, ahora mismo no. John, pégate un poquito que se nos vea. Que le estaba diciendo a Jesús que no había tenido que habernos comido. Tú has tenido la suerte que no te has comido postre. Yo lo llevo en la garganta. Pues yo con el polofrán y la carne lo bajaba. Ah, claro, también. Pero el polofrán maneja la paz. Cuidado con las piedras, John. Hay piedra amarilla. Esta noche no está la luna como la otra noche. Y hoy, como dice Jesús, no hay luna. Hoy martes, bueno, ya es casi mi. Bueno, ya es miércoles. No hay luna ninguna. Nada, no hay nada. Es que la otra vez aquí se veía súper bien. Sí. Cuando aquí fue lo justo, mira. ¿Dónde que estos chavales nos encontramos? Nos encontramos y se le veía la cara a ellos. Aquí. Sí, y estábamos hablando y se le veía la cara por la luz que daba la luna. Y yo miraba para allá y no veo. Nada, y el Tobiscal cuando hemos dado la vuelta allí, la curva. Se vea esto más lejos. ¿Estamos equivocados? ¿Tú has escuchado eso? Y saludo un coche. Coño, ¿no está el Tobiscal iluminado? ¿No lo está viendo iluminado? Sí, pero no. Pues, que sí, coño, que son. Es una luz. Ya cuenta ahí. Eso es que también nosotros, conforme más tiempo está, aunque no haya. Sí, lo goza de atrás. Pero, hostia, que está un oscuro. Yo lo que he escuchado es un ruido ahí adentro. Ya no vayamos a empezar, entonces ni entro por la huella, ni entro en ningún lado. Venga, lo que vayamos a hacer, si no, no entro. De un coche, ¿no? Sí, pero la de mi guarda no tiene salud. Bueno, entonces, ¿salud de qué? ¿Tú la estás viendo, John, allí al fondo? Sí.
está a la altura de la cancela. Sí. A la altura de la cancela. No hay luz ninguna, es la claridad. ¿Qué pasa? Eso no ha sido una rata, un bicho o algo, ¿no? Yo lo he escuchado muy lejos. Sí, pero es que ha hecho coco, 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 coco. Se ha escuchado, sí, sí. Aquí lo que pasa es que está muy difícil por, por el pincho, ¿no? Estos pinchos de aquí. Pero yo me he metido y me he salido. ¿Has escuchado? Han abierto un coche, ¿eh? Sí. 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 Bueno, vamos a estar aquí un rato. Hemos escuchado la puerta de un coche. Pero nosotros deberíamos de ver. Nosotros deberíamos de ver el coche, porque el coche tiene que estar a la altura de la carretera. Y aquella luz que... la luz.
Ahí hay gente. ¿Dentro? Sí. ¿Dónde? Aquí. ¿Pero por qué? Porque se escucha ruido de gente, vamos. Es que eso ha sido dos golpetazos en una señal de tráfico. Eso puede ser como si alguien hubiera saltado la mediana y hubiera dado con el pie. ¿Dos veces? A lo mejor ha saltado una vez para adentro y otra vez para afuera. Y el tío andando. Hombre, que eso ha sido descarado lo de el sonido, la señal metálica, tío, dos veces. Y el sonido de ese espíritu que no se ha acercado y se ha alejado. Sí. Es muy raro. Porque si fuera un pájaro, no puedes escuchar tú como no. Se ha acercado y se ha alejado sin escuchar más, nada más. Programa ofrecido por Asesoría Jurídica Juan Caso Moreno.